mediaciones de el Parlamento Vasco hoy, el día que se celebra el 25 aniversario del Ararteco. Fuera se encuentra unas personas manifestándose, estoy aquí con su portavoz que se llama... Ricardo González Durana. Es en vista de lo que es Eroski y Fagor. Nos cuenta un poquito qué es lo que está... Bueno, ya sabemos todo lo que está pasando, pero bueno, reclamando, me imagino, que los sueldos, el dinero que os deben. Estamos reclamando la devolución de todo nuestro dinero que a través de los bancos, de Caja Laboral, Vital Kutxa, Santander y etcétera, los demás bancos, nos robaron a 40.000 personas 845 millones de euros. Entonces, estamos todos los viernes... Perdón, 845 millones. 5 millones de euros, lo de 40 Bárcenas, más o menos, lo que robó el señor Bárcenas 40 veces. Entonces, nos estamos concentrando los jueves en frente de la sucursal de Caja Laboral, todos los jueves, y los viernes lo hacemos aquí en frente del Parlamento, todos los viernes, y pues hemos estado en el Parlamento en diversas ocasiones, vemos que parece ser que no quieren ayudarnos, pues porque hubo ocasión de derogar la ley de cooperativas, a través de la cual este Parlamento aprobó en su día la ley de cooperativas, que tiene un artículo a través del cual ha podido hacer efectiva este robo a la población, y no quieren derogarlo, y aunque eso, la derogación no sería con carácter retroactivo, sí que se evitaría que el día de mañana se vuelva a robar a otro montón de personas con este mismo sistema legalmente, ¿no? Veo que antes, hace un momento, estaban lanzando un eslogan, ¿verdad? Bueno, el PP, PNV y Bildu, pues... Perdón, ¿PP o PNV? PP, PNV y Bildu, vale. Y H. Bildu, los tres están actuando en contra nuestra y a favor de las cooperativas. En primer lugar, el día 28 de febrero del 2013 se hizo aquí un pleno en el que... PNV y EH Bildu hicieron una moción transaccionada desviándonos a un organismo que no vale para nada, que es Consumovide. Ellos ya lo saben, que no vale para nada, no vale para solucionar esto porque no tiene las competencias jurídicas necesarias. Y el discurso del PP era similar, aunque el PP se abstuvo, ¿verdad? Pero el 3 de octubre del 2013 se hizo aquí también otro pleno para derogar el dichoso artículo de la ley de cooperativas a través del cual se ha podido permitir que se robe a la población, y tanto PP, PNV y EH Bildu votaron en contra de que se derogue. O sea, que sigue abierta la puerta a que se robe a un montón de gente más. Entonces, luego en el caso de Bildu, el señor Arraiz, en unas declaraciones que hizo en ETV, dijo que el haber sido EH Bildu, haber sido crítico con las aportaciones Eroski y Fagor, hubiera sido echar piedras sobre su propio tejado. Sabemos que Fagor era una cooperativa entre todos. ¿A usted exactamente cuánto dinero le deben? Bueno, yo no voy a hablar de cantidades concretas, yo voy a hablar de la cantidad concreta que nos deben a los 40.000 afectados, que son 845 millones de euros. Hay 10.000 afectados con aportaciones Fagor y hay 30.000 afectados con aportaciones Eroski. ¿Creen que el gobierno tendría, tanto el gobierno central de Madrid como el gobierno del País Vasco, de Euskadi, deberían de haber ayudado, de la misma manera que ayudaron a los bancos, ayudan a empresas para que se levantase un poco esa crisis? Yo no sé si deben ayudar a las empresas, lo que sí tienen una responsabilidad tanto el gobierno vasco como el gobierno central, porque aquí empezamos con que se crea la ley de cooperativas a través de la cual se puede robar a toda la población. Pero luego está la CNMV, que da el visto bueno. Entonces, están implicadas las instituciones. Esto tendría que ser un tema prioritario, porque está suponiendo un drama humano, se tienen que hacer responsables. Si no pueden obligar a estas empresas a devolver el dinero, tendrían que ser ellos los que lo devuelvan, o el Parlamento Vasco, el Parlamento Central, lo que sea. Pero los implicados deben, los responsables de esto, tienen que hacerse responsables de lo que han hecho. Y ya por último, ¿tienen esperanza, si no de... hombre, todo, recuperar todo el dinero, sí una parte, o en fin, lo dan por perdido? Nosotros estamos luchando, llevamos 2 años luchando por recuperar el 100% de nuestro dinero, y hasta que no lo recuperemos no vamos a parar, y vamos a seguir al pie del cañón hasta recuperarlo, caiga quien caiga, y tengamos que atacar a quien tengamos que atacar. Bueno, pues dejamos que tenga muchísima suerte. Ya vemos ahí que está también con, no sé si la cámara puede recoger, con toda la protesta que tienen.